El presidente del Colegio Dominicano de Notarios, Filiar Duarte, José Manuel Duarte, explica la imposición de un nuevo impuesto que deberían pagar para legalizar documentos notariales, a lo que el gremio se opone rotundamente. La resolución 21-2018 consiste en que al notario se le ha puesto un pago de impuesto por la Suprema Corte de Justicia de 550 pesos. A cualquier documento que pueda notarizar un notario, llámese acto de venta, llámese declaración jurada, llámese poder, cualquier documento que haga un notario tiene que pagar 550 pesos más ahora. Nosotros estamos opuestos completamente, ayer teniendo una rueda de prensa en Santo Domingo, donde se le va a presentar hoy a las 10 de la mañana a la Suprema Corte de Justicia el protocolo de los notarios, conjuntamente con los sellos de los notarios, para que sea la Suprema Corte de Justicia que ejerza entonces la acción de notario público. El licenciado dijo además que la Suprema Corte de Justicia no es competente para aplicar impuestos. Porque todos los días, cada vez que se suelta algo por ahí, se le pegan los impuestos al notario. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros estamos en protesta porque esa resolución tampoco es de competencia de la Suprema Corte de Justicia. Eso es competencia del legislador que tiene que legislar. La Suprema Corte de Justicia se ha dado atribuciones que no le corresponden. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.